La cena es el momento del encuentro familiar, donde puedes saber qué hicieron tus chicos durante el día, cómo les fue a tu pareja, y lo que es importante es que no haya ningún tipo de distracción, porque eso lleva a comer de más o de menos, y justamente es lo que queremos evitar. Otra cosa importante, hay que evitar el efecto restaurante. Viste que a veces pasa que la mujer está cuidando su línea y come una ensaladita, los chicos quieren milanesa y el marido le gusta el pescado. No, la idea es homogeneizar y que todos coman lo mismo, porque es un momento de educación alimentaria donde tus chicos van a aprender qué hacer, y para eso, por supuesto, esto es dar el ejemplo. Los padres deben consumir verduras, pescado, frutas, para que los chicos también lo puedan consumir. Y lo que sí es importante es que si uno durante el día, entre comidas, le dio a los chicos demasiadas golosinas o gaseosas, lo que va a suceder es que va a llegar el momento del verdadero aporte nutritivo de las comidas, con muy poco hambre y van a comer de menos, llenándose con aquello que no deben comer, como son las golosinas que tienen calorías vacías, y perdiéndose de todo lo que realmente los alimenta. Entonces acordate, cuando es momento de encuentro, no hay televisión, no hay distracción, y tratamos de conversar con nuestra familia, que es el mejor momento para saber cómo está cada uno de los integrantes.